Vive Latino 2020, presentado por Cerveza Indio, Guns N' Roses, Zoé, Andrés Calamaro, The Rasmus, Portugal The Man y más. Marzo 14 y 15, Foro Sol. Boletos en Ticketmaster. Muchachos, buenas tardes. Tengan ustedes, gracias por sintonizarnos. Bienvenidos sean todos. Buenas noches ya, porque ya se nos hizo de noche en esta calurosa tarde-noche en la Ciudad de México. Bienvenidos a través de Irresponsable TV, @ Irresponsable TV en Twitter, Instagram y Facebook, en todas las plataformas. Y desde el Café Barajas en Avenida Monterrey, número 225 en la Colonia Roma Norte, donde pueden venir a tomarse un cafecito. Ustedes traían sed, muchachos, qué bárbaros. Ya en dos tragos ya se acabaron todo. Terminamos todo. Ya están nuestros siguientes invitados de la tarde. Me van a ayudar todos nuestros paleros para recibir con un fuerte aplauso a Milk Band. ¡Oh! Gracias, gracias. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Bien, bien, aquí. Ustedes muy sedientos. Ya le está sonando la alarma. ¿Qué? La alarma del parquímetro, pero ya nos movimos, entonces ya no hay problema. O sea, primero habían agarrado parquímetro, estaban lejos de aquí. Estábamos, pues no tan lejos, estábamos que era la Roma, la Condesa. Estábamos en la Condesa, entonces pues, nos tocó parquímetro y justo ahí pusimos que no se nos fuera a pasar. Muy bien. Pero muy bien, muchachos. Bienvenidos, muchachos. ¿Qué andan haciendo por estos rumbos? Pues aquí estábamos sedientos y vimos increíble café. Y dijimos, pasamos aquí por una soda italiana. Una soda italiana. Y usted que se acabó su vaso de agua así. Me encantó mi vaso de agua natural. ¿Tú, Omar? Muy bien, maestro. A mí también me encantó y yo creo que ahorita voy a ver si pido otro cafecito porque ya vi que hay bastantes cosas buenas por aquí. Sí. Oigan, muchachos, ¿cuánto llevan como Milk Band? Aproximadamente como dos años. Bueno, como Milk Band llevamos un año, yo creo, más o menos. Y ya habían tenido proyectos anteriores juntos. Estuvimos... La banda empezó. Así que será un poquito. La banda empezó Romichel, yo y otros dos integrantes. Y los corrieron y ya después lo pusieron Milk Band. Sí, nos llamábamos Milk, pero con signo de exclamación en lugar de la I. Muy millennial. Y después nos dimos cuenta que habían una banda de K-pop que se llamaba igual. Ok. Y que ya tenía muchos números y todo. Entonces, y entonces no convenía que los confundieran. Sí, ya siempre era como los buscamos, nos encontraban y es como, ¿cuáles son? Y siempre era, pues no, pues, los que no son los asiáticos somos nosotros, pero pues ya para quitarnos, tener que explicar, buscamos y no existía Milk Band en ningún lado, entonces pues ya nos cambiamos a Milk Band. Saludos a mi amigo, a mis amigos los del Fausto y los de Fausto. Unos son el Fausto y otros son Fausto, entonces pasa. Pasa, sí, sí, ¿no? Sí. Y ya ven que en México le ponemos el o los o la, ¿no? Oigan, ¿y en qué géneros navegan musicalmente? Pues, yo creo que no tenemos como un género en específico, pero si lo tuviéramos que fusionar ahí un poco, somos como indie alternative rock, yo diría. Okay. No sé ustedes, ¿qué opinan? Sí, o como hace rato también habías comentado, un poco indie breed se podría como catalogar ahí en ese intermedio. Sí. ¿Su música toda es en inglés o tienen canciones en español? Todo es en inglés. ¿Les nace más componer en inglés? Sí, justamente es eso. ¿Y por qué? Sale de manera natural. A ver. Es la necesidad de expresión nace de esa manera. Yo creo que también tiene mucho que ver con la música con la que crecimos. Okay. Por ejemplo, en mi caso sí me tocó mucho mi papá. Pues, por ejemplo, sí escuchaba mucho Palito Ortega, cosas así en español. Pero cuando a mí más me empezó a gustar su música fue cuando empezó a ponerme The Beatles, me ponía Queen, de repente hasta Air Supply, cosas así. Como que le empecé a agarrar yo más el gusto a esa música. Sí, porque también pasa en México que, predomina la salsa, la cumbia y las fiestas así con ese tipo de música, pero bueno, a mí también me pasó algo parecido, que en las fiestas de mi familia nunca había salsas ni cumbias y siempre hubo música de los Beatles, y entonces pues todo el tiempo que haces con esa música, y cuando ya eres un adolescente y las muchachas te llevan a bailar una cumbia o una salsa, no sabes qué hacer porque tú creciste con rock and roll, te aterras, ¿no? Sí. Oigan, y... ¿De qué manera trabajan? ¿De qué manera componen las canciones? ¿Cómo se va generando la magia dentro de Milk Band? Pues tenemos dos maneras principales. Una es que yo escriba la canción en acústico. Ajá. Entonces pues hago ahí la canción, llego, se las enseño y sobre eso empezamos a meterle los demás arreglos. O la otra es con un jam, que básicamente alguien llegue como, mira, tenía estas tres notas de idea o tenía este beat de idea o algo así.
y sobre eso tratar de generar la canción todos, y ya que está la música, ya después escribir la letra sobre esa música que se hizo ese día. Y finalmente, dentro de un equipo hay los que son mejores para algo y los que son mejores para otras cosas, ¿no? Claro, claro. Y los que también no son buenos para nada, y entonces los corren, entonces, y ya le cambian el nombre a la banda. Muy bien. Sí. Salud. ¿Los qué? Los que no saben manejar Mac y de repente hay que decirles dónde está el Wi-Fi, claro. No es cierto. No, pero bueno, ahí está. Ya me confundiste, me distrajiste. Pero bueno, sí hay esta dinámica en la que se puede forzar, no, en las que se genera un trabajo en equipo donde finalmente pues algunos toman las batutas sobre algunos temas y otros, claro, pues, se va repartiendo, sí, la responsabilidad de otras cosas, ¿no? Totalmente. Oigan, ¿cómo son arriba del escenario? ¿Cómo les gusta ser vistos arriba del escenario? Pues yo diría que con mucha energía, yo creo que es lo que más nos caracteriza en vivo, energía. ¿Tú, Omar? Sí, pues es transmitirle al público todo lo que está sintiendo en la música, porque como el otro día platicábamos, es muy chido escuchar la música, pero tocarla, interpretarla es otra cosa también, y lograrle transmitir al público esas sensaciones, si llegas a tener una conexión con ellos, que pues es donde nace la magia del arte de la música. Claro. ¿Ya están en todas las plataformas o de qué forma uno sintoniza la música de ustedes? Estamos en todas las plataformas como Milk Band. También estamos en redes como @officialmilkband. Entonces, con doble F en inglés, el official. Ajá. Y en estos dos años de trayectoria ya como Milk Band, bueno, no un año como Bill Man, ¿cuántas canciones tienen o cuántos discos tienen disponibles? Ahorita ya tenemos un EP que fue lanzado en sencillos. No está como tal la compilación en redes, sino se fue lanzando por sencillos. Tenemos ahorita 6, que el que venimos a presentarles hoy es el 6º, con el que cerramos este compilado de canciones. Este episodio. Que el compilado, la temporada 1 de Milk Band. Que este compilado como tal lo vamos a hacer en físico y lo vamos a estar vendiendo el día de la presentación, que vamos a hacer una fiesta en el Multiforo 246. ¡Ay, qué chido! El 8 de mayo. El 8 de mayo, para quien quiera ir, ahí vamos a estar. Están más que invitados. Y pues sí, va a ser tocar el EP en vivo, algunas canciones que vienen a futuro también ahí. Y pues básicamente pues hacer una fiesta con la gente que nos ha apoyado en esto. Entonces creo que va a ser un buen día. Saludos y un abrazo a toda la pandilla del Multiforo 246. Ustedes también están amigos, cordialmente invitados. Muchas gracias. Esperamos. ¿Cuándo va a ser? Es el 8 de mayo. Ah, muy bien. Ya lo anoté ahora, sí. Ahora ya que nos invitaron, ya lo anoté. Nos vamos a llevar una computadora Mac también. Post-it mental, 8 de mayo, Milk Band en el Multiforo 246. ¿Qué precio tiene la entrada? ¿O es entrada libre? ¿Cómo va a funcionar? Los precios... van a salir precios este populares mes, este mes, pero yo creo que vamos a tener una promoción de que va a venir como creo que 150 pesos. Va a ser disco con boleto una, el otro boleto solo, pero justo nuestra idea es que sea lo más económico que nos permita los números, justo para que pueda ir la gente que en serio le guste sin que sea algo pesado en su cartera, ¿no? ¿Van a invitar otros amigos bandas o nada más van ustedes arriba del escenario? Probablemente solo seamos nosotros arriba del escenario, porque queremos más ese concepto de pues, que la gente que vaya le guste, presentarlo y ya después nosotros bajarnos con ellos y que sea más fiesta, convivencia, más claro, concierto, nada más. Qué chido, pues está padre. O sea, les gusta la cercanía de la gente, van a rockear durísimo. Sí. Y eso va a ser el próximo 8 de mayo. Claro. Ahí te veremos, ¿eh? Ahí estaré como quinceañera aplaudiendo abajo del escenario. Buenísimo, gritándoles. Buenísimo. Oigan, muchachos, bueno, pues muchas gracias, que venga un montón de alegrías y pues ahí estaremos próximo 8 de mayo, muchachos, Multiforo 246, con nuestros invitados del día de hoy, Milpan. Y les gustaría que pongamos el video. Pues cuéntenos del video de All Right. Ah, pues justamente. ¿De quién era la casa? Fiestota ahí. Ah, bueno, pues de acá, de mi colega Santiago. Con alberca, sí, muy bien, combinación ganadora. Sí, no, se puso muy bueno, salió muy espontáneo todo, pero a la vez, o sea, sí hubo demasiada creatividad y trabajo en equipo y salió un trabajo muy chido. Lo acabamos de lanzar justo ayer y también el sencillo lo pueden encontrar en todas las plataformas. Y pues bueno, esta canción básicamente habla de ser tú mismo, ¿no? O sea, de quitarte todos los estereotipos o los prejuicios que hace la gente. Ya en redes sociales todo el mundo te critica, que todo el mundo ya es profesional en todo y te juzga. Todos son los opinólogos. Opinólogos, ¿no? Exactamente. Me gustó esa definición, justamente. Y pues lo que habla All Right es justo de ser tú mismo, que no te importe todo lo que te está diciendo la gente. Esos prejuicios, quítalos, o sea, mándalos ahora sí que muy lejos.
y sé feliz, porque pues, al ser tú mismo haciendo lo que te gusta realmente es lo único que te va a hacer feliz, no claro. todas las opiniones ajenas, no externas. Entonces, básicamente sobre eso, esperemos lo disfruten mucho y sean ustedes mismos, porque it's all right. Yo creo lo más interesante y padre como de este video es que realmente es 100% pues hecho por nosotros sin presupuesto como tal, que realmente pues nosotros estábamos pues con una medio idea errónea de edad, sacamos el sencillo y después el video lo grabamos ya que tengamos presupuesto unos meses después. Ajá. Y ahí fue cuando hablamos ya como con más gente del medio y nos dijeron, no, pues les aconsejemos mejor graben el video hacerlo al mismo tiempo y sáquenlo claro. una semana o dos después. Entonces, más que nada fue por necesidad, ahí hablando con amigos que conocemos que pues saben grabar, filmar y todo esto, fue como, hermanos, necesitamos grabar un video bonito para estas fechas, esto es lo que contamos, cómo podemos hacer algo padre. Entonces, creo que eso es como para la gente que está allá afuera, que luego se preocupan de cómo vamos a hacer algo. Sumando esfuerzos con amigos es y eso, que es buscando, se trepen al proyecto. Es buscar gente que le guste y chance por favores. Por ejemplo, aquí con este cuate yo le cubrí un día de chamba. Que literal fue, va, te lo grabo, me lanzo y tú me cubres este día que yo no puedo. Perfecto. Pero pues así, no fue nada de... Luego la gente se espanta de, para hacer un video tengo que pagar miles y miles de pesos. Y realmente no, o sea... Es nada más ir buscando las formas creativas en las que puedes sacar algo adelante y no depender totalmente de si tengo la superlocación, si tengo la supercámara, si tengo todos los extras y los actores que necesitaría. Es más bien, ahora si quieres hacer un video, piensa en una idea que podrías realizar fácil, busca pues un equipo con el que lo podrías trabajar y el esfuerzo de todos yo creo que es lo que va a hacer que salga algo bueno, ¿no? Realmente. Igual como tú comentabas de que éramos un equipo y eso, además de aquí, de en vivo y de la banda, también tenemos el equipo que nos apoya para los videos, que son nuestros amigos, los que nos toman las fotos. Entonces, básicamente, y es lo que a mí me gusta de una banda, que no solo son las personas que se ven, sino también hay un equipo detrás. Que se va sumando y colaborando. De las canciones exacto. y todo. Y es increíble cómo tus amigos ven que te apasiona algo y te apoyan por esas ganas de ver todo, que te agrada. Es padre que también, de cierta forma, ellos están haciendo algo que los apasiona a ellos. Entonces, combinas ahí dos cosas y no hay forma de que salga algo mal hecho, ¿sabes? Y todo el mundo se está apasionando por el proyecto, va a salir algo bien. Un abrazo para el resto del crew. Un abrazo para muchachos, todos. Muchachos, los vamos a dejar con esto que se llama All Right de nuestros invitados Milbank. Así los encontramos como Milbank en todas las redes sociales y en las plataformas. @ Official Milbank, el official con dos Fs, y en todas las plataformas de streaming pueden buscarlo solo como Milbank. Un fuerte aplauso para nuestros invitados. Esta tarde en Irresponsable TV está Maranta y Esmeralda en la producción. Desde el Café Barajas, Avenida Monterrey, número 225, la Colonia Roma Norte. Cuídense mucho. Adiós.